Vamos a hablar un poco de aristocracias, ya que salió el tema de la casta, de las élites, aristocracias y de los aristocidios. Aristocidio es el exterminio sistemático de las aristocracias. Pero antes quería hacer una breve exposición de lo que es la teoría de las élites, en qué consiste, no sé si alguien oyó hablar de ella alguna vez. O sea, si conoce a los elitistas clásicos, a Gaetano Mosca, por ejemplo, caballero, un señor de derechas, un diputado de la derecha en el Parlamento italiano durante mucho tiempo, que escribió un libro que se llama La clase política. Porque cuando hablan de casta, cometen un error los que hablan de casta. La casta es un concepto que se usa para aplicar a grupos sociales dominantes, cerrados y hereditarios. O, por ejemplo, como las castas de la India. Eso lo explica muy bien Dumont, un libro que se llama El Homo Hierarchicus, que explica muy bien ese tipo de cosas y distingue muy bien lo que es una casta de otro tipo de cosas. La casta es cerrada y hereditaria. En España, lo que se podría hablar en España, en los países occidentales, es de una clase política, porque las clases políticas son abiertas. Es decir, puede una persona con dotes políticas de otra transacción social puede entrar en la clase política. Y al revés, una persona que está en la clase política puede salir de ella. Es decir, son clases abiertas. La casta es cerrada. Lo que pasa es que la casta es un concepto como más duro y suena mejor. Entonces, Mosca, lo que explica Mosca, el marqués de Pareto, por ejemplo, mi Fredo Pareto, que era marqués también, es un caballero muy elegante, así, muy erudito, escribió un libro que se llama Forma y Equilibrio Sociales, y Robert Mitchell, es el discípulo de Max Weber, también escribió un libro que se llama Partidos políticos, en el cual nos introduce estos conceptos. También, por ejemplo, los discípulos de Mosca, por ejemplo, Renzo Sereno o Elizabeth Keller, que es una profesora americana que estudia estas líneas, o marxistas como Charles Wright Mills. ¿Qué dicen otros autores? Básicamente lo que dicen es que toda sociedad dominada políticamente tiene una clase gobernante y es una ley de hierro. Estoy haciendo un resumen de los tres, no estoy explicando la obra de cada uno de ellos. Cada una de ellas tiene una clase dominante y eso es una ley de hierro, es inevitable. Es decir, cada sociedad tiene que tener una jerarquía organizada. Lo que hace Mosca en su libro es explicar cuáles son las características que tiene esa clase gobernante, esa clase dominante. Es decir, que son básicamente son capacidad de trabajo, seriedad, es decir, que es un momento, si os fijáis, los políticos pueden ser malos o pueden ser muy, muy perjudiciales, pero son gente muy trabajadora. Son gente que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, van a lo mejor tres bodas en un día, van a todos los entierros, van a hacer un montón de actividades, claro, es decir, no, es un trabajo muy duro y no hay descanso, es decir, siempre están trabajando. Y eso es uno de los rasgos que los caracteriza para gobernar. Gobiernan porque tienen capacidades políticas de negociación, de interlocución, y además son gente muy trabajadora y que trabaja muy duro. Por eso son la clase gobernante. Normalmente se escogen de una forma más o menos natural entre aquellas personas más capaces de la sociedad. Lo que pasa es que a eso hay que sumarle una ambición por el trabajo político, ¿no? Y por el mando, por el gobierno. Algunos, supongo que el señor Capella hablaría así de como Robert Arde y de conceptos así biológicos y cosas por el estilo. Que algo de eso puede haber. Robert Arde en El instinto de dominio, por ejemplo, habla de este tipo de cosas, que ahí entre todas las especies siempre hay como unos humanos o unos seres que son como con más ganas de mando que los demás, menos gorilas, así que son así muy. Hay el gorila que manda a los demás gorilas y hay un lagarto que manda a los demás lagartos. Es decir, todos los animales tienen así algún tipo de jerarquía. Eso a los estudiosos de eso les gusta mucho. Entonces hay Robert Arde estudia esto en el contrato social, en el instinto de dominio y muchas otras cosas. Entonces digo que hay una serie de rasgos que caracterizan a esas personas. No sé si son biológicos, son adquiridos, son así, ya no me quiero meter. Por ejemplo, Nathaniel Wayne habla mucho de rasgos hereditarios. Galton habla mucho de rasgos hereditarios. Yo no me quiero meter en cosas biológicas porque no lo tengo claro. Y creo que, más bien creo que no. Pero bueno, sí que pudiera darse este fenómeno. Es decir, tiene esos rasgos y esa clase constituye una clase dominante. ¿Cómo se organiza? En cada sociedad es de forma distinta. Hay algunas que son aristocracias de sangre. Y otras casos son hierarquías o hierocracias. O sea, son jerarquías de clases basadas en el sacerdocio. Otras son basadas en la guerra. Otras son basadas en el intelecto. Cada sociedad se organiza de una forma distinta, hay una clase dominante cualquiera, porque cada sociedad, dice Mosca, tiene una fórmula política. Y además, adoctrina a su gente en esa fórmula política. Es decir,
En el Islam se educa en la Sharia y en los valores políticos del Islam. Entonces, el gobernante legítimo es el descendiente de Mahoma o es el rey. En las sociedades aristocráticas o de derecho divino, se dice que es el derecho divino el que garantiza o el que legitima el poder. Y en las clases democráticas se legitima el poder en el pueblo y en la elección popular. Eso sí, lo que dice Mosca es que toda clase dominante adoctrina a su gente en las ideas de la clase dominante, en la llamada fórmula política. Repito que estoy simplificando mucho. Antiguamente se enseñaba en las escuelas, o se enseñaba a la gente, se legitimaba por derecho divino, y hoy en día se legitima por derecho democrático. Igual que antiguamente era una herejía hablar mal del poder divino, y en la Edad Media o en otras épocas te podían castigar por dudar del derecho divino del rey, hoy en día te pueden castigar desde luego lo pasas bastante mal si dudas de la fórmula política de hoy, que es la democracia. Es decir, y todo sistema, repito, adoctrina a la población en el sistema político, y el nuestro no es una excepción. Podemos debatir todas las ideas siempre y cuando sean democráticas. Lo que está muy mal visto es cuestionar el propio sistema democrático. Independientemente de que sea bueno o malo el sistema, lo que no puede hacer es cuestionar la propia fórmula política. Esto dice Mosca, que es una constante a lo largo de la historia. Igual que hay una fórmula política, hay también una defensa jurídica, que le llama él. Es decir, que cada sociedad también tiene una serie de valores que impiden que el poder abuse de los ciudadanos, sean éticos o de otro estilo, que impide o que limita ese poder. Toda sociedad también tiene un tipo de defensa frente al poder. Otra idea que aporta, en este caso, Pareto, es la idea de cementerio, que la historia es un cementerio de aristocracia, es la teoría de la circulación de las élites, es decir, y por eso vamos a hablar del tema de aristocidio. Lo que viene a decir Mosca es que las élites normalmente van circulando, van cambiando, y dice, la historia es un cementerio de aristocracias, es decir, que unas aristocracias son sustituidas por otras. Y él dice que, por ejemplo, se da una revolución cuando los elementos más pujantes de las clases excluidas del poder ven que la clase dominante vieja está gastada, entonces hacen una revolución y la echan, y se instituyen ellos como aristocracia. Veremos que la mayor parte de los aristocidios no son contra la aristocracia, sino contra la vieja aristocracia, es decir, que quieren eliminar a la aristocracia vieja y ponerse ellos de nueva aristocracia. A veces, si las élites son abiertas, es decir, que incorporan a elementos brillantes de otras élites, por ejemplo, las democracias en este aspecto son muy hábiles, es decir, la gente más capaz de las clases excluidas del poder es cooptada para dentro, entonces pasan a formar parte de la nueva clase, y a su vez la gente más incompetente es expulsada de la clase política, y eso permanece. Es algo semejante a lo que hace la Iglesia. La Iglesia también siempre es una oligarquía, pero de origen democrático. Siempre se procuró escoger a los chicos más brillantes de las aldeas o de los pueblos, donde fuera así, educarlos en el seminario y darles una educación superior y convertirlos después en aristocracia. Miren el origen de los papas, por ejemplo, es un origen bastante, normalmente bastante popular de todos ellos, pero solo porque son cooptados. Por eso la Iglesia dura tanto, porque no hay revoluciones internas, no hay una élite pujante que quiere empujar a la de arriba. No, y eso es algo que nos explican todos. Entonces, lo que viene a decir esto es que toda forma de gobierno, toda sociedad tiene algún tipo de aristocracia gobernante. Lo que cambia es la forma. Eso es una ley de hierro. Se lo explicó, por ejemplo, Michels en los partidos políticos. Cuando habla, por ejemplo, él estudia el Partido Socialdemócrata alemán y ve, por ejemplo, un grupo de obreros muy bien intencionados que se juntan y hacen un partido, lo hacen, y al final pues salen 100 de ellos diputados. Pero claro, esos diputados, en cuanto llegan al Parlamento, ya no se relacionan con los obreros, se relacionan con los burgueses que negocian con ellos, o se relacionan con los otros parlamentarios. Al final se van convirtiendo en una casta, y al final, como se acostumbran a vivir bien, buscan las fórmulas de perpetuarse en el puesto y crean una oligarquía dentro del Partido Socialdemócrata. Y eso es una ley de hierro. También pasó con el Partido Comunista. Al principio empezaron todos obreros, muy luchadores y todas estas cosas así, y al final se convirtió también en una casta, porque es una ley de hierro. Al final no. Y si gobierna un partido como Podemos, al principio todos muy asambleares, pero al final es ley de hierro, se convertirán los que gobiernan aquello en una casta, y al final las asambleas serán unas asambleas dirigidas, serán otro tipo de cosas, porque no puede evitarse eso. Porque al final están más cómodos. O sea, ¿la clase política en qué consiste? Que es un grupo, más o menos abierto, pero es un grupo cerrado, que se relacionan entre ellos. Es decir, probablemente los de Podemos o de Izquierda Unida tengan más relación con los del PP a nivel personal, con la élite del PP, que con sus propios obreros. Y probablemente las élites del PP tengan más relación con los de Podemos,
su propia base. Al principio no, después sí, porque está en el Parlamento, es como esta clase, al final nuestra clase, seamos del origen que seamos, al final tenemos contacto entre nosotros, estamos todo el día, pues son de nuestra clase, son nuestros compañeros. Y al final, si estás todo el día en el Parlamento, estás todo el día en mesas de negociación, ¿quiénes son tus amigos? Yo les digo, les aconsejo un día que vayan alrededor de algún Parlamento, que tengan el Parlamento Autonómico, el Parlamento así, y vayan a los bares de allí y miren las extrañas parejas que hay allí, parejas de amigos que hay allí, que hay por allí. Porque normalmente, es más, tienden a ser más amigos entre los de los distintos partidos que dentro del propio partido. Porque en política los enemigos siempre son los propios, nunca son los del partido de al lado. El partido de al lado normalmente son aliados, los enemigos son los nuestros. Siempre es así. Extraño que pase. Nuestros peores enemigos son los de nuestro propio partido. Son los que nos quieren fastidiar, los que nos quieren el puesto. Además, son los que saben cosas de nosotros para filtrar. Que es así siempre. Entonces digo, dicho esto, que es una teoría de cómo funciona la sociedad, repito, no es muy optimista, ninguno de los tres es muy optimista, dice que toda sociedad tiene que estar gobernada, puede estar gobernada de una forma o de otra, por sacerdotes, por políticos democráticos o por lo que sea, pero tiene su clase, y esa clase está más o menos abierta o cerrada. Nuestra clase política, y sigue siendo clase política, tienen privilegios, por ejemplo, están aforados casi todos ellos, privilegios de otro estilo, ¿no? Aparte, no solo en el sueldo, es decir, son un grupo de personas que dominan. ¿En qué consiste la élite? Tal como la describe Mosca, hay como dos clases. Hay una clase superior de la clase política y una clase baja. Por ejemplo, la clase baja de la clase política, pues son alcaldes, concejales, pues esa es la base. Entre ellos escogen a los cabecillas, que son los que entienden que les garantizan a ellos seguir en su puesto. Si el cabecilla, sea Rajoy, sea Rubalcaba, sea Zapatero, que es escogido, no escogido popularmente, sino escogido por esas élites, es decir, que son ellas. Quien pone a Rajoy no es el pueblo, ni los militantes. Quien pone a Rajoy es la clase, la camarilla, los presidentes autonómicos, los diputados, la gente, digamos, de peso en el partido. Esa camarilla escoge entre ellos al jefe de todos ellos, que entiende que es el que más resultado les va a dar. Eso sí, a la primera de cambio que pierdan, que vea que no va a dar, la propia clase lo echa abajo. Por eso digo que las clases políticas son anárquicas. Como ven ustedes, Rubalcaba se marchó antes de acabar el mandato. Digo, porque tenía 4 años de mandato por estatutos. ¿Quién lo echó? Pues así, las camarillas le dirían, vete que ya no te queremos. Y él ya vería y no fue capaz de juntar apoyos, y así. Es una cosa bastante anárquica y bastante extraña, pero tiende a funcionar así. Entonces digo, esa clase baja de la clase política escoge una clase alta que sí que es cambiante, que es la que vemos que rota. Pero digamos, la clase política en general es bastante estable. Cuidado, la clase política no es la que gobierna. Es decir, yo recuerdo una vez que vi creo que fue a Rajoy cuando estaba en la oposición, ¿no? que vino a Santiago. O a Rubalcaba cuando vino a Santiago, ¿no? Cualquiera de los dos vale. Y yo vi que llegaban. Son los opositores, dije yo, estarán así como encadenados, así como irán así perseguidos, digo yo, así, son la oposición al gobierno. Dijo, yo los veo yo allí, baja un coche bueno los dos, los veo que entran en el mejor restaurante de Santiago, ven que van señoras muy guapas a hablarles y el alcalde, y van un montón de señorones así todos bien vestidos y a darles el rendezvous, a darles a manos y todo, y las señoras todas a hablarles, y así dije, vamos a ver. Y después marchan otro coche tan grande, rodeado de policía, los dos estaban en la oposición. Dije yo, ¿estos señores son oposición al régimen o son parte de la clase política? ¿Qué piensen ustedes? Parte de ellos, que ahí está la clave. Eso explicó Schumpeter. La clase política es el todo, no son los partidos concretos. Lo que está haciendo partidos como Podemos es intentar entrar en la clase. Y la clase política sí tiene barreras muy duras para que la gente no entre en ella. Sistemas electorales muy cerrados, tienen fórmulas, barreras y cosas por el estilo para evitar que entren. Una vez que entren, intentan integrarlo y acogerlo con mimo allí en la clase para que sea uno de ellos. Y de hecho, también muchos de ellos, no digo en este caso, que no lo sé, pero digo que muchos de ellos lo que intentan es también ser parte de esto. Y al final son acogidos con cariño y con mimo, si son hábiles y son cooptados. Porque la clase política no es el PP o el PSOE solos, los que están en el gobierno en ese momento, son todos, incluido Izquierda Unida, incluido todos, forman parte de la clase. Los que están fuera son otros, los que están fuera del sistema. Entonces digo, esa es la clase política, que incluye a todos los gobernantes. A veces unos gobiernan unos, otros gobiernan otros, pero todos están pues con sus coches oficiales, incluidos los de la oposición, cobrando sueldos de políticos y con prebendas parlamentarias de todo tipo, pensiones, cosas por el estilo, ¿no?
Eso en blanco. En negro dicen que hay otras cosas. Yo no tengo pruebas, digo nada. Eso en blanco. Bien, dicho esto, quería hablar un poco de la función social de la aristocracia. Digo, esto es la clase política. Digo, normalmente las clases políticas buscan eliminarse unas, o sea, cuando llega una clase nueva intenta eliminar la anterior. Yo quería hacer aquí una especie de apología de las aristocracias, ¿no? En qué sentido es bueno que haya un grupo de personas, no políticamente dominantes, pero sí que haya un grupo de personas que constituyan lo que llamaba Jefferson la élite natural. Es decir, todas sociedades tienen un grupo de personas, digamos, con... No por nacimiento, que esto no es por nacimiento, aunque el nacimiento influye en el sentido de que transmite unos valores desde pequeño, pero no es por nacimiento, son unas personas que tienen una serie de dotes de integridad, de valor personal, de autosacrificio, de autodisciplina, y que se convierten naturalmente en referente para las demás personas. Normalmente las aristocracias de sangre, por ejemplo, que es el referente europeo nuestro, cumplieron esa función. Eso lo explica, por ejemplo, Norbert Elias en un libro que se llama El proceso de civilización. Digamos que hay una serie de personas que son educadas en una serie de valores, y esa serie de valores con el paso del tiempo van cristalizando en costumbres, en normas, en arte, en cosas por el estilo. Es decir, que van creando, son élites creadoras, pero ya creadas desde pequeño una serie de valores, de disciplina, de normas, etcétera, que constituyen un referente para el resto de la sociedad. Norbert Elias dice que buena parte, por ejemplo, la cortesía. El libro de Elias es muy bueno, va explicando buena parte de las costumbres sociales que tenemos hoy como derivada de esas costumbres, de esas clases aristocráticas. Las clases aristocráticas tienen que ser en general cerradas, no cerradas de todo, pero cerradas tienen que ser un grupo aparte con costumbres distintas de los demás, con normas de cortesía, de etiqueta, de protocolo distintas de los demás, que los reconozcan, pero a su vez que sirvan para perfeccionar esas normas, para, digamos, no tener que someterse al criterio de los demás. Estas aristocracias, por ejemplo, desarrollan la cortesía. ¿La cortesía qué es? Viene de cortes, es las normas que tenían los aristócratas entre sí. La gente antes, digamos, que era más ruda en las costumbres, con las mujeres y así. Aún se ven de vez en cuando residuos. Residuos es un concepto muy paretiano también, de mosca. Se usan también, quedan también restos de estas costumbres viejas. Antiguamente la gente era muy bruta, se dirigía a las señoritas con muy poca educación y decía barbaridades y groserías y todo tipo de cosas. Los nobles empezaron aquello del amor cortés. A seducir a las damas con poemas y a seducirlas con palabras bonitas y a dirigirse con mucha cortesía a ellas, cosas así. Esas son normas de cortesía, y todo lo que la cortesía, de saludarnos así, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted?, etcétera, ese tipo de cosas. El tratamiento, tan atacado por la democracia ahora, de usted. El idioma gallego-portugués es algo más complejo que en ese aspecto que el español. El español solo admite dos, el portugués admite tres. O señor, José, que es usted, y tú. Tú es muy íntimo. Tú no se le dice a cualquiera, por lo menos antiguamente. Aquí es todo tú, ya. Pero eso tiene una función social. Ayuda a limar la aspereza, a no tomarse confianzas, a ver a la otra persona respetada. Yo a mis alumnos siempre los llamo de usted. Y además muchos de ellos es la primera vez que se lo llama. Y queda muy... Sí, porque no es costumbre que se les llame así, y yo creo que a la gente eso les gusta y en el fondo les eleva. Es decir, que ser tratados con respeto. Después, cuando hay intimidad, cuando hay tratos, le llaman tú, porque ya son amigos o ya son pares o cosas por el estilo. Pero el usted y ese tipo de cosas son cosas que vienen de la cortesía. El hecho de comer con cuchillos, tenedores y normas en la mesa, como se hacía antiguamente, pues eso es... Sí. Cuchillo, tenedor, con su juego de cuchillos bien ordenado, un lado a otro, con sus copas de cristal perfectamente ordenadas, copas de vino blanco, copas de vino tinto, copas de champán. Todo perfectamente ordenado y tal, comiéndose con sus cosas, con su copa de coñac. Claro. Es así, pues esas normas dulcifican el trato. Pero esas normas, ¿de dónde vienen? Vienen de grupos muy pequeños que después la expanden al resto. Y de hecho era un proceso en los gustos artísticos, todos los gustos que tenemos la gente de hoy, artísticos, de colores, de música, vienen dados de las antiguas aristocracias. La música que escuchaban los nobles después iba descendiendo poco a poco a las otras clases. Digamos, las clases burguesas y medias intentaban imitar las costumbres de la aristocracia, y las clases medias bajas intentaban imitar las costumbres de la burguesía, y las clases bajas imitaban a la clase de referencia adyacente, y eso iba diseminando. De hecho, a día de hoy todo el mundo come cuchillo y tenedor.
todo el mundo bebe con vaso, más o menos. Cuando desaparecen las aristocracias, cuando desaparece esa referencia por el democratismo y por la idea de que todos somos iguales, así, cambian las tornas. Las sociedades modernas no valoran las aristocracias, no valoran las aristocracias del gusto. La aristocracia no tiene por qué ser de sangre, no, valoran no se valora ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se hace? Se canta a lo más bajo. La literatura, por ejemplo, la literatura naturalista, pues empieza a cantar pues todos los elementos, digamos, de las secciones sociales más prostitutas, gente de lumpen, cosas por el estilo, se empiezan a grabar, el cine lo empieza a lavar también ese tipo de cosas, ese tipo de costumbres. Entonces, claro, el referente cambia y ahora las modas vienen de abajo arriba. Son las clases medias que imitan a las chonis, no las chonis que imitan a la clase media. Ahora es al revés, va de abajo para arriba, va de abajo para arriba. Si no, fijaros en la estética de los jóvenes modernos, va de abajo para arriba. Hipster ya es otra cosa, hipster ya, no quiero meterme con él, me caen bien los hipsters. Digo que la clase aristocrática tiene una función social, tenía una función social que es esto, de establecía los gustos, de hecho eran clases normalmente ociosas, eso no lo explica muy bien Thorstein Veblen. Thorstein Veblen lo hace críticamente en la teoría de la clase ociosa, pero explica muy bien, eran las clases que ponían las normas para los demás, los gustos, esas cosas así por el estilo, las modas, y para que eran clases ociosas podían dedicarse a crear y a pensar. Y además, repito, si una persona venía de una clase de este estilo, ya venía criada de pequeños gustos y los iba perfeccionando. Entonces era un referente de imitación. Entonces tiene una función social, por ejemplo, que la explica López Amo en El Principio Aristocrático, que es para mí es un gran libro, que se llama Insignis Nobilitas, el valor social de la aristocracia, explicando este tipo de principios. ¿Y qué pasa cuando hay un aristocidio entonces? ¿Qué pasa? Por ejemplo, pensemos en un aristocidio. Seguro que a José Ignacio le gustan mucho estas cosas de aristocidios. De los jacobinos negros. ¿Quién oyó hablar de ellos? La revuelta... Cuando fueron los tiempos de la Revolución Francesa, los esclavos de Haití, por ejemplo, tomaron nota de aquello y se dieron cuenta de que había una revolución. Entonces un señor llamado Toussaint de Louverture y su gente hicieron una revuelta de jacobinos. No, no digo que fuera injusta, no digo que fuera injusta, probablemente fue justa. Esa revuelta tomaron el poder y mataron a todos los blancos. En Haití, en los tiempos de la Revolución Francesa, cuando se independizó Haití, no dejaron un solo blanco vivo. Pero claro, al matar a los esclavistas, mataron a todos los blancos, mataron también a los que tenían, digamos, saberes culturales, mataron otras cosas, y arrasaron culturalmente aquel país. Y de hecho, aún no levantó cabeza, yo creo que en buena medida, por culpa de eso. Fue un aristocidio total. Mezclando buenos con malos, es decir, eliminaron todos los que tenían algún tipo de saber creador, a los depositarios de la cultura, a los depositarios de la técnica, ingenieros y cosas, por los tiros los liquidaron a todos, entonces solo quedaron los esclavos. Entonces no pudieron, digamos, no tenían una forma de progresar. Yo lo comparo con lo que pasó en la Guerra Civil Española, cuando el ejército republicano en Cartagena, creo, liquidó a los oficiales, o buena parte de ellos. Los liquidó. Bueno, pues después los buques de Franco pasaban delante de los buques republicanos, mucho mejor artillados y mucho mejor armados, casi haciéndole burla, porque los marineros no sabían ajustar el tiro. No sé si me explico. Sabían que había que tirar, pero no sabían ajustarlo como matemáticamente para que dieran el blanco. Entonces pasaban y no les daban nunca. No sé si me explico. Claro, si eliminas a las justo o injustamente, pero si eliminas a los que saben, te quedas sin nada, y fue lo que le pasó a Haití, que es un aristocidio. Entonces cuando se aparecen las aristocracias o se eliminan culturalmente, la sociedad queda sin referentes culturales y la sociedad pues se degrada en cierta forma culturalmente, y hay un gusto por los valores bajos, por la falta de normas, por la falta de etiqueta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se ven en la universidad, lo discutíamos ayer, es decir, los profesores de ahora pues sí, van así casi como perro flautas de día a día. Poco les falta, es decir, poco les falta. Ya pedí, porque no es culpa de nadie, es un democratismo.
Pero eso lleva después a, claro, que se quejan después de que no tienen respeto por el resto de la sociedad. Si tú no te respetas a ti mismo, no te van a respetar los demás a ti tampoco. Entonces te tratarán como lo que ven que eres tú, ¿no? Entonces ese tipo de cosas influyen. Entonces, ¿qué pasa con el aristocidio? Hubo muchos. Yo normalmente de ser rico así no es tan, o sea, está bien, pero normalmente sufren bastante. Es decir, no son gente muy querida, normalmente por resentimiento o por envidia o por cuestiones políticas, y normalmente son bastante perseguidos en todas partes. Y de hecho hay muchas historias de muchas persecuciones solo a aristócratas y solo a ricos. No, pasan aristocidios de buenas formas. Algunos son naturales, por ejemplo. Lo que explica Galton de la guerra. La guerra, normalmente, la guerra antigua masacra a la nobleza, porque son los nobles los que pelean. Entonces, digamos que hay un efecto disgenésico, que las noblezas se reducen en número, porque son los que mueren, y más mueren jóvenes y mueren en la guerra, no, sin dejar descendencia. Entonces, en ese aspecto, ese capital cultural sí se pierde por culpa de las guerras. Y las guerras hasta la guerra de 1914 eran guerras de aristócratas. Por ejemplo, Wendell Levin tiene un artículo muy bueno que se llama Monarchy on War, que habla así de los valores caballerosos de los nobles austrohúngaros en la Guerra Mundial. Por ejemplo, que ocupaban una casa por cuestiones militares y después al marchar dejaban el dinero allí encima de la mesa para pagar los gastos. Eran gente, eran caballeros. Claro, que no quedan gente, se comportaban bien incluso cuando conquistaban una casa, sin rudeza, por favor, entraban ahí. Y que las guerras, en cambio, más democráticas, más populares, que es ese tipo de normas caballerosas de la guerra, se perdieron. Pero la guerra es un factor eugénico. Después, por ejemplo, las plagas. Dicen, ¿las plagas por qué? Porque las plagas normalmente afectan a las urbes, que es donde está la población más concentrada, ratas, todo tipo de pestes y cosas, pero que normalmente pues triunfan más en sitios donde hay mucha población concentrada, porque es más fácil que salte de una persona a otra. Entonces normalmente las poblaciones urbanas, digamos, es donde estaban depositadas pues el saber, la cultura, las artes, las técnicas, estaban allí concentradas. Entonces las pestes urbanas normalmente hicieron mucho daño a este tipo de personas. Entonces los aristócratas también en ese aspecto están proporcionalmente desproporcionados. Y cambio, la aristocracia no me confunda, no estoy hablando de aristocracia de sangre, ¿eh? Estoy hablando de aristocracia de las personas, digamos, más capacitadas de una sociedad. Y cuando hablamos de capacitado, no estoy hablando de capacitado solo en el sentido técnico, así, sino que son, repito, son valores. El aristócrata normalmente no es tanto nacer en un sitio como una serie de valores, unos valores de autodisciplina, de autorrespeto, de orden, de integridad moral. Es decir, de honradez, de seriedad, eso que decía, de ser noble, ¿no? Es decir, que es una persona que no te apuñala por la espalda, que tiene unos principios, tiene unos valores, que es leal, que cumple su palabra, que es serio, ese tipo de cosas. Son valores, y sobre todo valores de autodisciplina, autocontrol y de integridad moral por encima de las demás personas. Eso es lo que se consideran nobles. Les digo, las plagas afectan en ese aspecto a las personas urbanas. Hubo destrucciones por guerras, por ejemplo, los mongoles, mi Genghis Khan. A mí siempre me decían que estaba a la derecha de él, yo. Genghis Khan tenía una cosa en común conmigo, que no le gustaban mucho las ciudades, si me explico. No era así de las teorías de Melian, así de las ciudades. De las free cities o de las smart cities y otras cosas así. A Genghis Khan no era así de smart cities, no le gustaban esas cosas. No le gustaba la cultura urbana esta así de gente con pelo de colores y piercings y cosas por el estilo. No era así muy urbano. Arrasó todas. Bagdad, todas, las ciudades grandes, todas. De ahí no dejó una viva. Echó a toda la población urbana y la puso de esclava a trabajar en los campos. Después la arrasó. Arrasó con toda la cultura islámica, la arrasó con toda. Claro, arrasar las ciudades arrasó la aristocracia y arrasó entonces toda la cultura de centro. Fue el declive total de la cultura islámica, fue el declive total de todo lo que es Centro Asia, porque eliminó a las personas más capaces y no puso nada en su sitio. Y eso viene desde Genghis Khan, porque ustedes leerían las mil y una noches, las cosas todas. Pero aquello era una cultura muy bonita, muy fértil, muy rica. Eso no le gustaba la modernidad. Era como yo así también. Pues eso fue un aristocidio a gran escala, a muy gran escala, y de hecho eliminó la cultura en toda esa zona del mundo. Después, claro, costumbres que tenían ciertos nobles, por ejemplo, los eunucos de la corte o los príncipes de la iglesia, el celibato, por ejemplo. El celibato hace que, por ejemplo, las
esas clases aristócratas pues se reproduzcan menos y no, entonces no se pueden, digamos, transmitir esos valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Nathaniel Weil, en su libro Geography of Intellect, compara, por ejemplo, la Reforma con el mundo católico. El mundo católico, los sacerdotes son célibes. Por tanto, no, normalmente no tienen hijos, por lo menos no hijos declarados, no los cuiden, pero no tienen, normalmente tienen menos hijos, desde luego, que los de otra religión. Entonces, claro, en una se pierde la cultura, en cambio, los sacerdotes, que normalmente son las clases más letradas, las poblaciones se reproducen y pueden educar a sus hijos sus valores. Entonces, lo que hace Weil es comparar, por ejemplo, todos los grandes sabios ingleses o del norte de Alemania, y ve que un porcentaje elevadísimo de ellos son hijos de sacerdotes. O de pastores protestantes, que educan a sus niños ya desde pequeño en valores de alta cultura, etcétera, y eso va creando un pozo cultural enorme, una pequeña élite intelectual, una aristocracia intelectual, que mejora el país. En cambio, los mejores, digamos, en los mundos católicos, los más letrados, digamos, no se reproducen y no transmiten esa cultura. Hay que empezar siempre desde cero. Entonces eso se pierde. Entonces, es un argumento que usa él. Dice que el celibato, los eunucos también, al ser castrados también eran las clases letradas en muchos países, eran los gobernantes, los funcionarios, al estar castrados no se reproducían, pues se hacía por otros motivos, y por lo tanto se perdía buena parte del acervo cultural de esas sociedades. ¿Qué aristocidios tenemos entonces? Repito, el aristocidio normalmente, tal como lo interpreto yo, no es tanto como para fortalecer el papel del Estado, sino para cambiar una clase gobernante por otra clase gobernante. Repito, cuando las clases gobernantes están cerradas y bloqueadas, cuando son castas, esto es, que son hereditarias, por ejemplo las aristocracias o las monarquías europeas, para echarlas tienes que hacer una revolución. Es muy difícil echarlas por apertura. En cambio, las clases democráticas son mucho más resilientes, que se dice ahora, porque van cooptando a aquellas personas más capaces, digamos, de las clases excluidas. Pero ¿qué aristocidios son? Bueno, hubo muchos, por ejemplo. En las guerras, por ejemplo, entre atanasianos y arrianos, en el Imperio Romano, ganan los atanasianos, que son los nuestros. Somos atanasianos. Si somos atanasianos, ¿por qué matamos a todos los arrianos? Nuestros antepasados, los atanasianos. Entonces, es decir, pero claro, murieron decenas de miles de personas, pero decenas de miles de personas de la élite cultural. Es decir, fue una guerra entre sacerdotes y gente letrada y cosas por el estilo, con persecuciones, no una guerra. Hubo quien gobernaba en cada momento, aniquilaba a todos los arrianos, o si mandaban a los arrianos, aniquilaban a todos los atanasianos. Pero digamos, eran las clases letradas, las clases que eran eliminadas. Y eso hizo mucho daño a la cultura romana tardía, por ejemplo. Y así se vio después también lo que pasó en aquellos siglos, que digamos después siglos oscuros. No había, en muchas partes no había, no, fue aniquilada buena parte de la élite. Aristocidio, claro, fue la Revolución Francesa. Pues fue una guerra directamente contra los nobles, con consecuencias de todo tipo, que se perdió también buena parte del posterior cultural, y con consecuencias incluso en la vestimenta. Entonces, si fijan, los caballeros de antes, del antiguo régimen, iban con sus libreas, con sus chaquetas, con sus gorgueras, y así. De hecho, hasta la Revolución Francesa el hombre era más elegante que la mujer, iba mejor vestido. Y era como que no se ven aquellas cosas, con sus pelucas, sus cosas. La Revolución Francesa fue democrática. Y eliminó todo tipo de pluma, todo tipo de aditamento en el vestimiento masculino. De hecho, un caballero actual solo puede vestir de negro, de gris o de azul marino. La única tolerancia cara a la distinción es en la corbata, que puede ser de colores variados, pero lo demás es todo muy tasado y con traje, además uniformado, porque si fijan, el traje de caballero es uniforme, varía un poco el traje inglés, el traje italiano y tal, pero básicamente es el mismo, es un terno de dos piezas. Y la Primera Guerra Mundial hizo un tercer daño más, que quitó el chaleco por restricción de tejido en la Segunda Guerra Mundial. Me digo que se vio el traje caballero es fruto del democratismo, de eliminar la idea de aristocracia, de eliminar la idea de vestido. Y el primer aristocidio fue que mató a los nobles y mató a la élite sacerdotal también de Grecia. Y eliminó la vieja cultura y para poner una cultura nueva basada en las nuevas élites, en este caso de origen burgués. Aristocidio fue el asesinato de los judíos. Fue un aristocidio a gran escala, porque un aristocidio contra, digamos, las clases más intelectuales de Alemania y de Europa, y las clases dirigentes financieras. Es decir, fue un coche, se mató buena parte de la élite intelectual de Europa con un aristocidio. Aristocidio fue el aristocidio de los soviéticos,
que no solo mataron también a buena parte de sus antiguas élites, sino que intentaron aniquilar a las élites en otros países. Los nazis también hicieron lo mismo. Intentaron, los nazis, por ejemplo, querían eliminar todas las élites, también polacas y otros filos, para después convertir, efectivamente, pues sin liderazgo de las aristocracias, la población queda desprotegida, es decir, queda si sus elementos más valiosos no tienen quien los lidere, no tienen quien los conduzca ni quien los dirija a cara objetivo. Entonces, lo que quería eliminar las aristocracias es dejar al pueblo, digamos, indefenso frente al poder central y convertirlos a los eslavos casi en esclavos. Ahí viene su nombre. Entonces, los nazis querían hacer eso, pero los rusos también. Los rusos, aparte de decapitar sus élites, decapitaron las élites, por ejemplo, del ejército polaco en Katyn, e intentaban también eliminar las élites intelectuales de los países que había, por ejemplo, en los Balcanes y en otros sitios. Esto también hicieron los nazis, ¿no? Es una idea de eliminar las aristocracias viejas para poner las aristocracias nuevas. Digo, porque estas ideas de la aristocracia estaban muy mal vistas. Y se habla mucho de sociedades meritocráticas y cosas por el estilo. El mérito solo sin aristocracia no es una cosa buena. Imagina una sociedad que todo fuera por mérito, que todo fuera así por que no hubiera ningún tipo de valor, digamos, más allá que el propio mérito individual, si pertenecer, digamos, a una comunidad de valores, una cosa por el estilo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a las clases bajas en una sociedad de mérito? Uno, si son bajas es porque lo merecen. No sé si me explico, lo cual es muy difícil de soportar. Es decir, hasta ahora cualquier persona dice, pues me fue mal en la vida, yo lo merezco, pero me fue mal, es injusto. Así, si una sociedad de mérito, si yo estoy abajo, es porque lo merezco. Dos, en una sociedad de mérito, las clases bajas no tienen quien las proteja. Es decir, ahora, en cualquier sociedad, incluso los estamentos más bajos, tienen entre ellos gente más capaz. Tienen entre ellos a una pequeña élite entre ellos, que son los que montan asociaciones de vecinos, que los que coordinan a los vecinos, los que hacen actividades culturales en los barrios, los que hacen actividades de todo tipo. Y tú haces una sociedad de mérito, esos elementos creativos valiosos de las clases bajas los eliminas y las dejas aún más indefensas. Pero no hay que tener en cuenta estas cosas también a la hora de hablar de mérito puro. Además, el mérito puro eliminaría a la familia, eliminaría a todo. Es decir, nadie podría ser... No podría haber familias, por ejemplo. Porque supuestamente tú heredas una serie de valores que no deberías heredar. Entonces, normalmente, tendría que separar a los hijos de los padres, etc. Entonces, eso lo explica muy bien Young, El triunfo de la meritocracia, que es un libro muy, muy bueno. Esto es una digresión. Digo, aristocidio es el... Fueron los gemeres rojos del Hangar, el Partido Comunista de Kampuchea, Pol Pot y Diao Sanfang, el hermano número 2, que hicieron una, como sabes, fue una aristocracia de verdad, aniquilaron también a la población urbana y aniquilaron a toda la élite cultural antigua. Ellos querían crear el mito del hombre nuevo, que tiene el título de un libro muy bonito de Don Dalmacio Negro, que se llama así, el mito del hombre nuevo. Es decir, que todas estas élites comunistas querían eliminar a las viejas aristocracias, que no quedara ninguna, de una edad para arriba, y crear una sociedad totalmente nueva, con gente nueva, con estratos nuevos. Y esto es otro aristocidio. Aristocidios en China, la revolución cultural, por ejemplo, que también fue una cosa así por el estilo. Es decir, a las élites más díscolas, intentar también eliminarlas o apartarlas del poder o mandarlas a campos de concentración. De hecho, hubo muchas clases que eliminaron cualquier tipo de estudio universitario para que no pudiera crearse una élite nueva. Aristocidio, por ejemplo, son los aristocidios que se dieron en África, por ejemplo. Con los blancos en Rhodesia, por ejemplo, los Mau Mau en Kenia, o, por ejemplo, dentro de los propios negros nativos, los Ibos. Por ejemplo, los Ibos era una tribu muy, muy comercial, nos hicieron hablar de ellos, en Biafra, los Ibos de Nigeria, si no me equivoco. Era una tribu muy comercial, eran negros así, nativos muy emprendedores, muy, muy listos y muy comerciantes, por el estilo. Y fueron masacrados también, eran más ricos, querían secesionarse y fueron aniquilados. Pero Thomas Sowell nos cuenta muchas cosas de este tipo de aristocidios, por ejemplo, con los chinos en Malasia y Filipinas, etcétera, con los tamiles en Sri Lanka, es decir, con toda la población que tiene unos grupos distintos, normalmente el resto de la gente los ve con envidia, con recelo. Además, son chivos expiatorios muy buenos. Y normalmente son perseguidos y en algunos casos exterminados de forma masiva. Es decir, que son... ¿Por qué se hace esto? Se hace para eliminar élites por motivos expiatorios, por motivos de sustituir nuevas élites y también por eliminar una clase dirigente que es contrapoder. En el caso europeo así fue.
Es decir, la aristocracia siempre fue un contrapoder. Yo no creo en la división de poderes. Hablábamos ayer de Antonio de Jersey y estas cosas. Antonio de Jersey dice que no hay división de poderes. Yo creo que no hay división de poderes. Dentro del Estado no hay división de poderes. La única división de poderes que puedes plantear son contrapoderes. Por ejemplo, la gentry. La gentry era la nobleza británica. La nobleza británica, además de nobleza, eran jueces también. Eran jueces privados, no eran jueces estatales. Eso es una justicia de verdad. Porque usted no puede pretender que un juez estatal sea neutral. Porque no puede serlo. Esta es la trampa. Un juez funcionario es lo menos neutral que puede haber. ¿Por qué? Porque a un juez que es funcionario le puede, por ejemplo, cambiar la planta cuando le dé la gana. Cambiar la planta quiere decir que a partir de ahora lo destina usted a Murcia, allí como el señor Pedro Bódara, a Cartagena, pues lo mando a Alicante, o lo mando a Valencia, o lo mando a Castellón, allí como el señor Rayo, pues lo mando así, quiere decir, si me molesta lo puedo mover, o lo puedo ascender, o le puedo crear una fiscalía anticorrupción especial que le quite el caso, o le puedo crear un juez especial que se llama Audiencia Nacional que quita los casos cuando se refieren a políticos, no sé si me explico. Pero la Audiencia Nacional es un juzgado que se nombra políticamente. O sea, los propios que son juzgados son nombrados por los jueces que ellos nombran. Entonces digo, ¿cómo es un juez independiente? Cuando era la justicia noble, cuando no eran del Estado, cuando era gente que era respetada por ser pues del noble de la zona, lo que fuera, y esos jueces no actuaban estatalmente. Esa era la justicia británica hasta el siglo XIX, la justicia de Gentry. Entonces, los nobles, con sus privilegios de justicia, con su poder local, porque el poder del noble normalmente es un poder territorial, es un poder local, le servían de contrapeso a los reyes y a los estados. Entonces, los reyes en toda Europa lo que hicieron fue una serie de pasos. Primero, apartar a los nobles de su territorio y los llevaron a la corte. De tal forma que fueran gobernadas las tierras por administradores, no por el propio señor en su castillo. Entonces los llevaron a las cortes y allí los entretuvieron con juegos y cosas por el estilo, y cuando los tenían debilitados, en algunos casos le cortaron la cabeza, como en Francia, y en otros los apartaron directamente del poder porque ya habían perdido su base de poder territorial. Porque, repito, yo no creo en los poderes, creo en los contrapoderes. El Estado, el proceso de centralización del Estado es un proceso de eliminación de los contrapoderes. Primero elimina las noblezas, que son las personas, digamos, que le pueden plantar cara al poder del Estado nuevo, al poder del Estado burocrático. El Estado tiene una clase propia, que son los burócratas, tecnócratas, la gente que vive, militares, estatales, la gente que vive del poder del Estado. Entonces quiere eliminar a los viejos poderes, quiere eliminar a los poderes locales. Después va por las iglesias, porque las iglesias son otro contrapoder. Las religiones son otro contrapoder en el sentido de que plantean normas de moral distintas de las normas que plantea el Estado y plantean lealtades distintas de las lealtades del Estado. Es decir, normalmente hasta hace poco la gente era más leal a su iglesia que lo que decía el Estado. Entonces eso el Estado tampoco lo ponía. Y después está yendo por las familias, por ejemplo, porque la familia es la última fuente, el último reducto de lealtad. Normalmente la gente le es más leal a su familia que al Estado. Es decir, nadie denuncia a su padre por no pagar impuestos ni cosas por el estilo. Todo llegará. Pero digamos que la idea es esa. Entonces la aristocracia es un contrapoder tremendo. Entonces se quiere eliminar. ¿Cuál es el aristocidio actual? Y ya acabo. El aristocidio actual no es un aristocidio físico, por lo menos en nuestra sociedad, es un aristocidio cultural, es un aristocidio de eliminar la idea de nobleza. No sé si es inducido o no, pero si es inducido deliberadamente o no. Sí que hay cierta idea de eliminar la idea de nobleza, la idea de mejor. Por ejemplo, la fiscalidad. La fiscalidad ataca básicamente a los más nobles, a los más honrados. Es decir, ¿quién triunfa en un sistema de fiscalidad alta? El pícaro. Una persona que es íntegra, que cumple con su deber, que tiende a ser honrada, que tiende a ser buenos ejemplos, o bien se arruina o bien es forzada a mentir. Es forzada a mentir, a ocultar ingresos, a engañar, a empezar con valores corruptos de este estilo. Porque normalmente una persona que es íntegra, que cumple con lo que cree que es su deber, que no es su deber. Una persona que cumple, noble, piensa que es su deber ayudar a los demás, ayudar al Estado. Entonces, como es noble, o se arruina, y si cumple con su deber se arruina, o si no, triunfa el pícaro. El que defrauda, el que y la ejemplaridad es esa. Entonces hay un aristocidio fiscal, un aristocidio por parte del tiempo, de la inflación, ese tipo de cosas. Todo eso agrede los viejos valores de tradición, porque la inflación no solo es un efecto monetario. La inflación, el problema que tiene, uno de los problemas que tiene, es que cambia las costumbres sociales por completo. No sé si hablamos de esto alguna vez aquí. Es decir, que lo explica muy bien Stephen Zweig en El Mundo de Ayer, o Hans Fallada, Entre lobos.
Es un libro que explica la inflación, y explica que la inflación causa una degeneración moral, causa una degeneración total de los valores y principios aristocráticos, nobles. Es decir, la gente pierde el respeto. La época de la inflación es la época del cabaret. La gente, así como ganaba el dinero, lo gastaba. Se disuelven las costumbres, se disuelve el orden y se disuelven los viejos principios y pasan a ser risibles. Eso hace daño. Y después, lo que es el estado del bienestar. Hay un libro del James Bartholomew, Welfare State, We Are In, estado de bienestar, ya estamos en él, no sé si me explico, explicando cómo se degradan las costumbres por culpa de los valores, digamos, de que todos son derechos, que no hay obligación ninguna, que nadie tiene que cumplir, hacerse responsable de lo que hace, no hay que cumplir con la palabra, que al final todos te van a proteger, puedes portarte mal toda la vida, que al final te van a dar una pensión compensatoria, etc. Disuelve por completo los valores porque no, las cosas no tienen coste. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos que cuenta Bartholomew es como esos valores viejos que vienen de la aristocracia bien para abajo ahora se pierden. Y por ejemplo compara cómo eran los ingleses en los años 30, cómo era un partido de fútbol en los años 30, que la gente aplaudía al rival en Inglaterra. Y no le gustaba ganar con trampas ni cosas por el estilo. Y aplaudía como caballeros, era normal como caballeros. Gente absolutamente pulcra, se miran fotos de los estadios, todo el mundo bien vestido, correctamente vestido, sin algarabías ni peleas a la salida, y lo compara con un estado de bienestar actual y como es un hooligan británico de hoy. Cuando supuestamente de vida mejor, va a peor. ¿Y por qué? Porque se pierde todo ese tipo de referencias, porque se pierden las aristocracias o los valores que hay. Se ve, por ejemplo, la disolución de la Cámara de los Lores, ese tipo de cosas, que eran referentes, no repito referentes políticos, pero sí referentes morales. Bueno, pues aquí les dejo y ahora si quieren discutir de estas cosas hablamos. Muchas gracias.